a Educación Estéreo como participante. Muy gentil, muchas gracias. Realizó sus estudios de bandola y clarinete en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Luego estudió flauta traversa y saxofón alto. Ingresó a la Banda Sinfónica de Bogotá bajo la dirección del maestro Eduardo Carrizosa. Con la estudiantina Colombia grabó los discos y en la actualidad estudia violín en la Escuela de Música CA. Toca bandola y banjo en el quinteto del coronel Roberto Pinzón, Fundación Plenitud. Agradezco a la universidad esta condecoración, digamos, y es el fruto de mucha gente que me ha ayudado, profesores que ya no están en esta tierra, pero que he querido seguir sus enseñanzas. Muy amable a ustedes y Dios los bendiga. Fundador del canal regional del Caribe, primer presentador del evento Rey de Reyes, entre Alejo Durán y Horacio Mendoza, periodista radial de Caracol y de la W, jurado calificador en muchos festivales de la leyenda vallenata. Trabajó en El Espectador y actualmente celebra sus 50 años de vida periodística. ¿Y no parece, maestro? Yo decidiría que tengo una herida de alma. En cuestión de 72 horas, Jorge Antonio, aquí se va a entregar el libro Escalona a Dios al mito, y este va a ser el escenario para que el jurista, el investigador, Ciro Quirós, dé las razones y motivaciones que vio en mi obra, que ustedes van a leer, y que aquí tienen aspectos fundamentales. Se tocó el tema del artista colombiano y Escalona resume en su alma y en su espíritu, porque le pone el criterio de un pueblo caribe. Por eso, cuando ustedes escuchan frases como ahora está lloviendo en la nevada, en el valle va a llover, el relámpago se ve como vela que se apaga. Se dan cuenta cómo es importante esta poética convertida en música. Ahora, cuando aquí se hablaba de las flores negras, a ese extraordinario Julio Flores, que de poeta lo volvimos música, el escultor, el artista, el danzarín, cualquiera que sea su connotación, llanero, costeño, chocuano, resume una sola cosa: la grandeza de Colombia en virtud de nuestros artistas. Esto lo llevo, como digo en el inicio, con un delirio, porque al morir de Escalona comenzó la inmortalidad de un hombre que siempre fue sencillo. Gracias. Grabó una producción de música inédita y recientemente publicó un CD con baladas, cumbias y música caribeña. Sierra Ruiz, bienvenido. Como aquí serán hermosos, todos bendecidos, perfectos y completos. Doy primeramente gracias a mi Padre Celestial por este reconocimiento que me está dando. Y lo ofrezco a todos ustedes. Y gracias a Manuel y también a las universidades de la paz. Gracias. Por fin, sacando con el maestro Samuel Bedoya, se ha desempeñado como arpista y director musical de grabaciones de reconocidos artistas como Manuel Bosco, el Chorro de Aterrama, Juan Farfán, Reinaldo Armas, Ángel Picó, Elta Flores, entre otros muchos. Y además ha trabajado en material de apoyo a la labor docente en el campo artístico y musical. Buenas noches. Mañi, por fin se dio, después de dos invitaciones, en la tercera pude asistir por muchas razones, porque siempre estuve por fuera de la ciudad. Y gracias a
Universidad de Santo Tomás por este reconocimiento. Creo que es una manera de retribuir esa labor que hacemos nosotros de hacer patria, porque a veces lo hacemos es con el corazón. Muchas gracias. De la Universidad Libre de Bogotá, considerado por la crítica como uno de los mejores periodistas de acetatos de música tropical colombiana. En la actualidad abarca un proyecto de investigación acerca de la historia musical de Santa Marta, su tierra. Ha contribuido a la recuperación, preservación y divulgación de la música tropical bailable a través de los viejos discos de acetato, los cuales comparte sin egoísmo con sus amigos, compositores, músicos, arreglistas, cantantes, quienes quizá no tienen sus propias obras en este formato de grabación. Muchas gracias, Mañi, a la universidad por este homenaje, que es más que todo un homenaje a quienes han hecho música. Yo simplemente he guardado como se puede decir, como un archivo que pueda mantenerse en la historia. Muchas gracias, hermano. Te agradezco. Los astros, los rivales, los marines, el grupo clase, los chavales de Madrid, el grupo de Jimmy Salcedo, etc. Ya ha realizado más de 150 producciones discográficas con artistas nacionales e internacionales. Actualmente dirige su Caribbean Big Band en Aruba, donde ha estado residenciado en los últimos años. Muchísimas gracias a la Universidad Santo Tomás por el reconocimiento y especial para Manuel, a quien le hago entrega de tres de mis producciones. Estudió comunicación social en la Universidad del Senado de Colombia, periodismo y producción de radio en Bogotá y en París. Cofundador de programas periodísticos y musicales del Caribe en la UNT 90.4 FM Estéreo. Ha estado vinculado con emisoras culturales universitarias y comerciales, trabajó en Javeriana Estéreo, en UR Radio de la Universidad Nacional, Radio Le y Candela Estéreo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su música. Gracias a Manuel por nuestros esfuerzos. Gracias también por este reconocimiento merecido. Y bueno, muchas gracias. Y en este momento no puedo recordar al maestro Miguel Granado Zapón, de quien aprendí, por quien se quitó eso, y hoy se encuentra enfermo, esperando que se recupere. Al fin y al cabo, muchas gracias por conocerlo y hacemos el debido a él. Gracias, muy amables. Es de los precursores de la composición heterosexual de las tunas en Colombia. Grupo de origen español y portugués, el 20 de septiembre de 2007 fundó conjuntamente con reconocidos tunos el Consejo de Tunas de Colombia, con la participación de distintas universidades bogotanas. Es el presidente del Consejo de Tunas de Colombia. Quiero dar un agradecimiento a la Universidad Santo Tomás, a la doctora Patricia Casallas, a Manuel Mañe, nuestro por Antonio Vega, a la Tuna de la Universidad Santo Tomás. Es un placer saber que las tunas ingresan a ser parte de este gremio de artistas nacionales. Somos artistas. Vamos a trascender del claustro universitario a los escenarios más grandes que pueden haber en Colombia. Necesitamos compositores colombianos que nos presten pasodobles que con mucho gusto los vamos a interpretar, bambucos y todos los aires que podamos. Muchísimas gracias a Dios, a los compañeros de Tuna que me acompañan aquí y a la Tuna de Egresados de la Universidad Católica de Colombia. Muchas gracias.